Hey, saludos amigos de YouTube, bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa, su canal, el mejor canal informativo, La Cocina Web. Y como siempre, mi gente, yo soy Darimán, el único bonitillo que te informa. Mi gente, vamos a empezar esto de una vez. Yo este video lo iba a dejar para mañana temprano, mañana lunes, porque ya estoy cansado y me iba a acostar. Déjame acomodarme aquí. Pero es verdad que los refranes no se equivocan. Y dice uno que donde Dios no puso, nunca va a haber. Y también hay uno que dice que Dios le da barba al que no tiene quija. Mi gente, Honguito es un caso excepcional de la música urbana. Yo me pongo, mire, tanta gente que quiere esa oportunidad, esa exposición que gracias a Dios tiene Honguito, que Honguito lo pica un moquito y ya se vuelve viral. A Honguito se le explota una goma de un vehículo y se vuelve viral. Y él no aprovecha esa gracia que Dios le dio. Ustedes saben lo del accidente. No conformarse con eso del accidente y dejar a esos pobres muchachos atropellados ahí tirados como perro muerto. Pues a continuación yo les voy a mostrar unas imágenes en donde él, en estos momentos, yo haciendo este video, y él anda de teteo en teteo, mi gente, de discoteca en discoteca, horas, minutos después del accidente en donde dos jóvenes casi pierden la vida. En estos momentos, esos dos jóvenes están esperando para ser intervenidos quirúrgicamente, como les dije en el video anterior. Y Honguito, no conformándose con dejarlo tirado como un perro, teteando y gozando y brincando en una en discoteca. Y a continuación yo le voy a poner las imágenes para que vean que no es mentira mía, no es para buscar views, no es para buscar like, comentario, no. Simplemente, como dominicano que soy, como joven que soy, como seguidor de la música urbana que soy, me preocupa y me da pena que un chamaquito que le hayan dado un break, que le hayan dado un chance de haciendo algo productivo para la sociedad, para los dominicanos, sacar a su familia adelante, mi gente. ¿El qué? Esa herramienta que le dio el público a Honguito, que es la música y esa facilidad de conectar con el público que no todo artista tiene, él la desaprovecha por andar bebiendo, usando estupefacientes, andando en mala juntiña. Entonces no es posible que dos jóvenes debatiéndose, si se podría decir, entre la vida y la muerte, porque lo agolpeó, le dio un tablazo que rodaron feo, como dicen en la calle. Y él no se preocupa por eso, no está aprovechando las oportunidades. Bueno, en fin, yo me voy a ir, mi gente, porque en verdad yo me voy a acostar. Yo voy a subir este videito y me voy a acostar. Le voy a poner las imágenes en donde Rochy está teteando, está bailando, está brincando, gozando, y los tigres en el hospital ahí, que se lo lleva a quien lo trajo. Pero nada, mi gente, antes de recomendarles que se suscriban, que le den like, que compartan el video, compartan los videos, denle like y activen la campanita. Este cuerpo bello ñoño se va a acostar. El bonitillo le dice hasta luego, pero no se vaya, mi gente, que el que se va soy yo. Pero las imágenes de Honguito vienen a continuación. Darimán, el bonitillo que te informa, se despide. Y ya ustedes saben que yo me quito.